Los invitamos a tomar asiento, por favor. Distinguidas personalidades, invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión solemne de instalación del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, contando esta mañana con la presencia del Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila. Agradecemos la presencia del Senador de la República y exgobernador de nuestro estado, José Antonio Álvarez Lima. Agradecemos la compañía del licenciado José Manuel del Río Virgen. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia del diputado federal Carol Antonio Altamirano. Agradecemos también la compañía del diputado federal Armando Contreras Castillo. Resaltamos la presencia de la diputada Marcela González Castillo. Agradecemos la compañía de Cecilia Herrejón López, esposa del presidente municipal Jorge Alfredo Corichi Fragoso. Resaltamos la compañía de sus hijos Jorge e Isabela Corichi Herrejón. De igual forma, gracias a la compañía de sus padres, Eliezer Corichi Morales y María Teresa Fragoso Cuecuecha. A todos nuestros invitados especiales, sean ustedes bienvenidos a este acto protocolario. Nos encontramos reunidos en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, en las instalaciones del Centro Expositor Adolfo López Mateos de la ciudad, declarado recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, que ejercerá sus funciones por el periodo comprendido del 31 de agosto del 2021 al 30 de agosto del 2024, y en cumplimiento a lo previsto por los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 1, 3, 4, 15, 16, 17, 18 y 35, fracción 3 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y 13 y 33 del Reglamento Interno del Municipio, se procede a formalizar la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento en virtud de la convocatoria hecha por Jorge Alfredo Corichi Fragoso, presidente municipal electo de Tlaxcala, a los integrantes electos del Ayuntamiento 2021-2024, conforme al orden del día contenido en dicha convocatoria, por lo que procedemos a desahogar la misma. Respetuosamente le solicitamos a todos los presentes ponerse de pie y, en dado caso, descubrirse la cabeza para realizar los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Atención firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención firmes. Ya. Yeah.
entonaremos el himno nacional mexicano con el debido respeto. Los honores correspondientes retiremos a nuestro lábaro patrio. Atención, saludar ya. ¿Firmes? ¡Ya! Orgullosos de nuestras raíces, entonaremos el himno que nos identifica como tlaxcaltecas. Hoy la sangre
armas que esgrimen nuestra lucha, son las armas de paz y de amistad, del esfuerzo fecundo que florece, y el rostro de manco dignidad, y el arrojo del joven chico venga, y la fuerza inamable plavigó. Que ilumina y ponente tu destino, en la fuerza que impulsa vigorosa, el anhelo creador de nuestro ser, en su gloria guerrero tlaxcaltecas, nuestro esfuerzo, trabajo y nuestra fe. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Agradecemos también la presencia esta mañana de el doctor Alfonso Abraham Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala, así como de su distinguida esposa, la licenciada Mari Carmen Ramírez García, exsenadora de la República. También agradecemos la presencia de la diputada federal Paola Tenorio Adame. Agradecemos la compañía del licenciado Enrique Padilla Sánchez, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala, representación de la senadora de la República, licenciada Beatriz Paredes Rangel. Gracias por acompañarnos. Procederemos a la instalación de la sesión solemne de Cabildo, por lo que damos lectura al orden del día para su aprobación. Orden del día. 1. Honores a la bandera nacional. 2. Entonación del himno del Estado de Tlaxcala. 3. Instalación de la sesión solemne de Cabildo. 4. Lectura y aprobación del orden del día. 5. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum. 6. Toma de protesta del presidente municipal electo. 7. Toma de protesta de la síndico, regidoras y regidores, presidentas y presidentes de comunidad. 8. Declaración de instalación del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala para el periodo comprendido 2021-2024. 9. Mensaje del presidente municipal constitucional Jorge Alfredo Corichi Fragoso. 10. Declaración de clausura de la sesión solemne de Cabildo. Pregunto a los integrantes del Cabildo electo su aprobación del orden del día, para lo cual les solicito lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Dando continuidad al punto número 5, procedemos al pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. Jorge Alfredo Corichi Fragoso, presidente municipal. Rosalba Salas Jaramillo, síndico municipal. Raimundo Vázquez Conchas, primer regidor. Adriana del Carmen Hernández Armas, segunda regidora. Mirza Estefanía Amaral Sánchez, tercera regidora. Juan Padilla Sánchez, cuarto regidor. Carolina Carrasco Bustillos, quinta regidora. Zaira Oranda Torres Escobar, sexta regidora. Eric Enrique García González, séptimo regidor. Carlos Ávila Flores, presidente de comunidad de San Esteban Tizatlán. Humberto Montes Nava, presidente de comunidad de Santa María Ixtulco. Alfonso Sánchez Morales, presidente de comunidad de San Buenaventura, Atempa.
José Adán Sánchez Mendieta, presidente de Comunidad de Ocotlán. Rodolfo Juárez Corona, presidente de Comunidad de San Hipólito Chimalpa. Claudia López Ojeda, presidenta de Comunidad de San Gabriel Cuautla. Octavio Sánchez Arellano, presidente de Comunidad de la Trinidad Tepeite. Marco Antonio Carrillo González, presidente de Comunidad de Santa María Acuitlapilco. Raúl Pérez Corona, presidente de Comunidad de San Lucas Cuautelulpan. Feliciano Escobar Flores, presidente de Comunidad de San Sebastián Atlapa. Y María Estela Amelia Lozano Sosa, presidenta de Comunidad de San Diego Metepec. Me permito informar que con la asistencia en la totalidad de los integrantes electos, el Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, integrado por el Presidente Municipal, la Síndico Municipal, regidoras y regidores, presidentas y presidentes de comunidad, de conformidad con el artículo 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 3 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se da cumplimiento a la declaratoria del quórum legal correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, le pedimos a Jorge Alfredo Corichi Fragoso, presidente municipal de Tlaxcala, rinda protesta en los términos que marca la ley. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las leyes que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal de Tlaxcala que el voto popular me ha conferido, comprometiendo en todos. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las leyes que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de síndico municipal, regidores y regidoras, presidentas y presidentes de comunidad. Del municipio de Tlaxcala.
queda instalado legalmente este honorable ayuntamiento por el periodo para el que fue electo, 2021-2024. Le solicitamos a todos los asistentes sean tan amables en tomar asiento, por favor. Al mismo tiempo, solicitamos al presidente municipal constitucional, Jorge Alfredo Corichi Fragoso, emita su mensaje. Ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tlaxcala, síndico, regidoras y regidores, presidentes de comunidad, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, al igual que quienes amablemente nos siguen en las diversas plataformas digitales. Gracias por acompañarnos virtualmente y gracias a los medios de comunicación que llevan nuestro mensaje en tiempo real. Realizamos esta ceremonia respetando los protocolos sanitarios correspondientes. Doy la bienvenida a la licenciada Erendira Cova Brindis, Contralora del Ejecutivo, quien acude en su representación. Y la de la gobernadora. Agradezco la presencia del exgobernador del estado. Estado de Tlaxcala, Josán, como al diputado federal Armando Contreras. Muchas gracias. Agradezco a la presencia de la diputada Marcela González Castillo en la historia municipal. Quiero expresar mi gratitud a quienes votaron por un servidor y a quienes con toda legitimidad prefirieron otras opciones políticas. Desde este momento soy el presidente municipal y estoy a su servicio. Por primera vez, el municipio de Tlaxcala vive una verdadera alternancia política. Hoy inicia un nuevo gobierno municipal.
que se enmarca en el cambio de régimen político en nuestro estado y en nuestro país. Iniciamos una transformación ordenada y profunda. Combatiremos y la desempleo en coordinación con las y con los empresarios. El desarrollo económico, corporativos privados, embajadas, fundaciones nacionales e internacionales. En ese sentido, desde el primer minuto de este día, trabajamos coordinadamente con la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien también ama profundamente a Tlaxcala capital. La actividad turística será una fuente económica de primer nivel. Para ello, necesitamos también espacios seguros, limpios e iluminados. Cumpliremos la tarea. Promoveremos nuevos proyectos que muestren al mundo la belleza de Tlaxcala. El reconocimiento internacional de la UNESCO al conjunto conventual franciscano y catedralicio, importante en la toma de las decisiones y en la conformación del proyecto de gran visión a 30 años para la ciudad de Tlaxcala. El Consejo de la Ciudad será integrado por empresarios, campesinos, artesanos, profesionistas, investigadores, mujeres, hombres, adultos mayores y jóvenes, administración municipal de mejores servicios que propicie
condiciones para la generación de nuestro compromiso. Habíamos proyectado realizar el primer Festival de las Culturas en el marco de los festejos del aniversario de la Fundación de Tlaxcala el próximo mes de octubre, pero las condiciones sanitarias lo impiden. La salud de la población es primero. El año próximo lo realizaremos. Haremos 6 festivales culturales anualmente. Amigas y amigos, lo digo con todas sus letras, mientras los contagios de COVID-19 sigan a la alza, vamos a acatar al pie de la letra las disposiciones de las autoridades de salud del gobierno de Tlaxcala y del gobierno de la República. Mi objetivo es que, pasada la pandemia, logremos juntos que nazca y se desarrolle una industria en el municipio de Tlaxcala, la industria del turismo, la cual podrá ser el sustento de las familias de ahora en adelante, de la que podamos vivir los tlaxcaltecas los próximos 50 años. Esa será la herencia de nosotros, de ustedes. El legado para el pueblo de Tlaxcala llegó. Estamos documentando todo. No habrá venganza, pero sí auditorías para deslindar responsabilidades. Hoy inicia una nueva historia para la ciudad de Tlaxcala. Vamos todos. Ser presidente municipal me produce una emoción singular y profunda, porque desde esta responsabilidad y la de las autoridades electas de comunidad, síndico y regidores, comprobaremos la eficacia transformadora. Formadora de las decisiones que tomaremos la alcaldía de
Tlaxcala significa una solidaria, será el símbolo de nuestra identidad, asumiendo compromisos como los planteé en campaña, para que ninguna colonia o comunidad se sienta discriminada, donde los jóvenes, las mujeres y los hombres sean protagonistas y en el mundo como capital de referencia histórica, turística, cultural y de integración social amigable con el medio ambiente. Esa meta que nos guía hacia la de una nueva historia, al lado de nuestra guía, la gobernadora Lorena Cuellar, bajo los lineamientos de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vamos todos, juntos haremos historia. ¡Viva Tlaxcala, nuestra capital! ¡Viva nuestro estado! ¡Viva México! Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 19 minutos del día 31 de agosto del año en curso, queda clausurada la sesión solemne de instalación del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlaxcala para el periodo 2021-2024. A todos ustedes, por su presencia, muchas gracias. Vamos a finalizar agradeciendo la presencia de todos nuestros invitados especiales, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales electos del Estado de Puebla, del Estado de Tlaxcala, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes a todos. Gobierno de la ciudad de Tlaxcala. Vamos todos.